Capítulo 16. Después del día. ¿Debemos confiar en los vigilantes? Porque no siempre vestir un traje te hace infalible. Por el New York Times. Periodista. Hoy, Nueva York acaba de presenciar otro hecho insólito. La pelea del siglo, o la derrota más humillante. Misterio y Spider-Man. La pelea tuvo lugar en la Universidad del Empire State luego de que Misterio hizo acto de presencia para atacar al impostor arácnido. El enfrentamiento ha causado la destrucción de la mitad del Empire State. Contamos con los testimonios de los estudiantes y docentes de la universidad, dígame joven y Charles Blofis sobre lo que lograron allí. ¿Cómo puntuaría esa experiencia? Alumno 1. Fútil. Banal. Surrealista. Opino que ese tipo debería colgar la máscara. No está calificado para ser un héroe. Por el amor de Dios, ya estamos grandes para usar un disfraz barato, ¿para qué? ¿Para qué luego destruir ese tipo de universidad? Ese vigilante debería entrenar su cerebro, todo esto se podría haber evitado alejando Tate grandioso centro de docencia. Periodista. ¿Sabes que esa opinión es controvertida? Al resto de los neoyorquinos les agrada la idea de ver a Spider-Man. Alumno 1. ¿Acaso somos idiotas? ¿Vamos a otorgarle toda la seguridad en ese tipo? Ya sabemos que no puede contra Misterio, esto no es un cómic donde el héroe se saca un power-up y derrota al villano. No, así no funciona el mundo, si fuera así muchas guerras se habrían solucionado. Además, ¿por qué hablar de él? ¿Por qué no hablar de que existen más allá de los dioses griegos? Eso es más importante, Dios, hablamos de seres ultrapoderosos que han convivido con nosotros y han pasado de nosotros. Periodista. Parece que a los neoyorquinos les da igual, digamos que le dejan este papel al ojo público al ejército. Alumno 1. Genial, menuda era de tontos. Está bien que le encarguemos ese tema al ojo público que sí tiene experiencia ya que está compuesto de veteranos y policías de élite. Pero hablamos de dioses, seres que si quisieran violarían a nuestros amigos por un mero calentón, si los mitos son ciertos, parte de nuestra ciencia estaría errada. Rayos, la tan afamada pregunta de si existe una divinidad allá afuera ha sido respondida. Debemos estudiar ese mundo, el funcionamiento de cada monstruo, todo y pero qué más da, hablemos de un tonto héroe que hace piruetas, lucha contra un mago antidioses cuyo poder puede hacer tumbar al ojo público y destrozar un templo o al conocimiento. La gente debe aprender a amar el conocimiento si no quiere perecer, por algo hemos estado vivos todos estos años. Periodista. Una respuesta muy certera, ¿qué opinas de la hipótesis de que Spider-Man puede estar estudiando aquí? Alumno 1. Si esa tesis fuera cierta, entonces me gustaría recordar unas cosillas a ese compañero. Y, periodista, encantado de entrevistarle, Dr. Cohen, ¿qué opina del incidente en su clase? Profesor. Bueno, si te soy sincero, nadie se esperaba que esto ocurriera. O sea, ¿quién se espera que un supervillano ataque a una universidad? Fue aterrador y a la vez, traumático. Periodista. ¿Traumático? ¿Le gustaría explicar su punto, por favor? Profesor. ¿Cómo reaccionaría usted si viera a dos superhombres haciendo acto de presencia? No es algo que uno vaya a comentar con que es una maravilla, uno se siente pequeño, el no tener el poder de detener el desastre, el ver cómo todos huyen despavoridos y esas cosas ocurren en los mitos, pero con esto de que los dioses griegos son más reales que usted y yo y... Periodista. ¿Podría usted comentarnos cómo afectaron la batalla entre estos dos superhombres? Profesor. Recuerdo que mi corazón no paraba de latir con fuerza.
Corría con mis alumnos hacia la salida, pude escuchar sonidos de varios disparos que provenían de mi clase y rayos, pude cómo se rompían varias paredes a la vez, la voz de Misterio diciendo cosas que no podía entender, pero, aún así, el débil eco de su voz helaba mi cuerpo. Pude ver cómo los casilleros se abrían de golpe y comenzaban a hacer ruidos, escuchaba los gritos de fondo, de Spider-Man peleando. Por suerte logramos salir y escapar, pero no se pudo evitar el desastre y... Periodista. ¿Qué opinas de Spider-Man? Algunos opinan que es un desastre y que debería colgar el traje, otros más bien y preferirían que no existiera, que mientras más lejos esté, mejor, que solo se pueda mencionar a él cuando se quiera comentar algo curioso. Profesor. Si algo me ha enseñado la vida es que, de nada sirve lamentarse si una cosa ocurre, la vida es así de caprichosa, uno no puede seguir lamentándose de lo que ocurre en la vida. La vida no es justa, no siempre todo va a salir como quisiéramos, que exista alguien como Spider-Man, bueno, por lo poco que vi, el tipo está haciendo lo correcto. Creo que, en vez de odiarlo, deberíamos seguir adelante, aceptar que hay alguien que tiene superpoderes y habilidades superiores a las nuestras. Nadie es perfecto, el ser humano siempre se dedica a criticar, pero nunca ve el otro lado de la moneda, o sea, ¿acaso pensamos en lo que le ocurre a Spider-Man? ¿Y si es un tipo de corriente que tiene los mismos problemas como tú o como yo? ¿O acaso tiene peores problemas que los nuestros? Periodista. Curioso, es una postura muy curiosa, ¿qué opinas de que quizás uno de los estudiantes de la universidad pueda ser Spider-Man? Profesor. Sería imposible. Te lo aseguro. Periodista. ¿En serio? Profesor. Sí. Y, periodista, ¿qué opinas de Spider-Man? Alumno 2. Es una amenaza. Alumno 3. ¿Confiar en un vigilante? ¿Estamos locos? Que cuelgue la máscara. Alumno 4. Que se vaya, no queremos a bichos raros que ocasionan desastres y... Alumno 5. Spider-Man. No more. La luz me ciega. No puedo abrir la ventana sin que los rayos del sol incidan en mis ojos y me cieguen. He sido maldecido por mi propia madre. Genial, mi madre me había convertido en una especie de hombre mezclado con araña, una media araña monstruosa que no puede ver el sol sin que le moleste. Dioses, necesito unas gafas de sol por lo menos. Me volteo y miro el desastre que ocasioné, las garras que sobresalían de las yemas de mis dedos atravesaban cualquier cosa, pero no mi piel. Acerco mi mano derecha sobre mi antebrazo izquierdo y veo que no lo atraviesa, instintivamente las garras se curvaban y... Todavía me cuesta ocultarlas, requiere un poco de concentración, dioses y... Ni siquiera puedo hablar correctamente por estos malditos colmillos. Miro mi traje, todavía hecho jirones, destrozado por mi madre, la máscara seguía intacta y la agarro e intento no rasgarla. Los lentes de la máscara son oscuros, te protegen de la luz solar y me levanto y disimuladamente miro al sol, mis ojos no se irritaban. Euroca. Pienso eufórico. Vale, algo es algo. Oigo a mi teléfono vibrar, Rachel y debe estar preocupada. Debo contestarla y... ¿Por qué te vistes así como si fueras un fugitivo? Pregunta Rachel desde Times Square. Es una larga historia. No me apetece contártelo, digo en un tono más bajo para ocultar mis colmillos. ¿Tiene que ver con lo ocurrido allá afuera con Misterio? Pregunta ella curiosa. Y sí, le digo. De pronto ella se acerca a mí velozmente y me quita las gafas. Dioses, ¿qué te ha pasado? Dice ella al ver mis nuevos ojos. Dioses Rachel, al menos habérmelo pedido con un por favor y dámelas, por favor, joder, el sol sí que molestaba. Te las daré si me das una explicación, dice ella tajante, cruzando los brazos. Y está bien, pero a cambio quiero ir al McDonald's, le digo. ¿De acuerdo? Deberías de estar descansando, Nico, dice Will. ¿Y me lo dices mientras estamos practicando con espadas? Le digo. Es solo una manera para demostrarte que deberías descansar tu cuerpo si quieres que tu cerebro esté al corriente. Por Hades, para allá. Hay una cosa que debo decir. Me sentí como más fuerte. Más ágil. Más veloz. Solace no daba crédito, se supone que yo no debería durar mucho. Pero, lo estaba haciendo, el simbionte sí que me estaba mejorando y no, nada es gratis. Will se mueve bien, a pesar de ser hijo de Apolo, tiene un buen manejo de la espada. Llevábamos como 45 minutos practicando, él estaba sudando, yo no y los hijos de Ares se amotinaban al ver cómo el hijo de Apolo lo daba todo y no conseguía nada.
Joder, esto ya no es divertido. Will se mueve más rápido, intenta lanzarme una estocada. De alguna forma, hago un salto mortal. Will se asombra, se voltea y continúa atacando. Solace hace un ataque certero que me obliga a echarme en la tierra, de alguna forma lo esquivo como si fuera el limbo y... los hijos de Ares aplauden. Ok, debo parar, agarro el brazo de Will y le doy una patada y que lo envía duro contra un árbol. Eso sí fue rudo. Sherman Yang aplaudía eufóricamente. Los ignoro, corro en busca de Will quien, se encontraba mareado. Al menos, seguía vivo. Pero algo me decía que lo siguiente que me iba a ocurrir iba a ser horrible. Nico y a la enfermería. Ahora. Dioses, ¿no tienes nada, ningún indicio de droga o lo que sea?, dice Will mientras me revisa. ¿Acaso tengo pinta de drogarme? ¿Ni siquiera puedo conseguir una Coca-Cola por mí mismo? Will me mira con el ceño fruncido. Sigue preocupado. Nico, lo que hiciste antes no es normal, algo extraño te debe estar ocurriendo, si es algo deberías peligroso de ahí. Will, distensión, ahora. No me ocurre nada, está bien que te preocupes por mí, pero actúas como si fueras mi madre. Porque eres mi ney. No digas esa palabra. Solo deja de protegerme como si fuera un niño pequeño, soy hijo de Hades, no un inútil. Perdona por preocuparme por ti, tío Angelo, dice Will enfadado. Te perdono, me voy de la enfermería, prefiero ahorrarme una discusión con Solace, ya se le pasará el enfado. Dioses, cada minuto que pasa me molesta, tengo ese simbionte recorriendo mi cuerpo y todavía no sé qué efectos nocivos tiene en mí y solo sé que tarde o temprano, lo descubriré y espero que no sea tan doloroso y... Joder, ¿en serio ese Spider-Man se acaba de enfrentar a Misterio? Otra vez. Dice Connor Stoll, hijo de Hermes mientras hablaba con uno de sus medios hermanos. Esas palabras detuvieron mi paseo. Malcolm se había enfrentado a Misterio, tengo que saber cómo terminó. ¿Hombre araña? ¿Qué ha ocurrido allá afuera en Nueva York? Les pregunto a Stoll. ¿No lo sabes? Le suelta una mueca de ¿en serio? Ok, parece que el nuevo Spidey se acaba de enfrentar con Misterio en la Universidad de Empire State. Dioses, fue brutal, ¿quieres que te muestre el periódico? Ok, con que Misterio sea el malo pero pelea de una manera brutal, se sacó un dragón de la capa. Sí, y Misterio tiene pinta de que es un experto, ¿y qué pasó con Spider-Man? A eso y lo humillaron públicamente. Suerte que siga con vida, no te quiero hacer muchos spoilers. Pásame el periódico. ¿Ahora? Ok, tampoco te pongas así, dice Stoll mientras me entrega el periódico de The Olympus Times. Por los dioses y, digo en mi mente mientras veo las fotos de Malcolm siendo vapuleado. Rayos, debo investigar más a fondo. Le entrego el periódico a Stoll y me voy. Logro ver a Perky a la distancia pero no tenía tiempo para charlar con él, Annabeth me mataría si meto a su novio en una misión extraña. Ok, ya cuéntame lo que te pasa, dice Rachel. Estábamos en un callejón apenas concurrido, por suerte no había nadie. De acuerdo, prométeme que no saldrá corriendo y que no se contará a nadie. Vale, vale, te lo prometo, dice la pelirroja. Júralo, le suelto. Bueno. Yo, Rachel Daré, juro por el río Estigio que no saldré corriendo ni se lo contaré a nadie sobre lo que me vaya a contar Malcolm Pace, se oye el sonido de un rayo en el cielo una vez que ella recita el juramento. Suspiro. Me quito la capucha y las gafas, revelando mi nueva apariencia. Rachel se queda sin palabras, hago un pequeño salto y me quedo pegado a la pared. ¿Eres Spider-Man? Dice en voz baja, Rachel. Y básicamente, sí. Dioses, eso sí que es extraño, pero ¿y qué te ha pasado en la cara y en el pelo? ¿Esas son garras? De pronto ella empieza a soltar mil palabras por segundo. Detente ahora mismo, atrévete. Solo te diré que ahora soy el hijo menos querido por mi madre. Se escucha al cielo estremecerse un poco. Espero que no hayas visto las noticias, te están tirando mierda, dice Rachel en el suelo. Ni me lo cuentes y, digo mientras agacho la cabeza. Al menos no estás tan feo, dice Rachel en un intento de tranquilizarme. Sí, cuéntale a tu papá que tu próxima cita va a ser con un hombre medio araña. Y le daría un infarto. Sería genial. Capítulo 17. Atenea vs Spider-Man. Yo y no me lo puedo creer. Es indignante. ¿Cómo podría hacerte esto?
Ella es una hija de puta, dice Rachel, a lo cual yo volteo sorprendida, mirándola fijamente, aunque mis gafas ocultaban la expresión de mis ojos. Rachel, no creo que sea conveniente que digas eso de mi madre, ¿no se lo va a tomar bien? Malcolm. Reacciona. Tu madre te acaba de maldecir. Pero, ¿qué clase de madre es ella? La gente nos mira de forma rara, pero iban a su bola, ventajas de vivir en Nueva York. Intenta ser una buena persona, divide tu tiempo en ayudar a los demás para que luego ella te diga que eso es inútil, que deja a los mortales con sus problemas, pero ¿qué clase de madre es ella? Ni siquiera es analfabeta, sí, dice Rachel mientras suelta mil palabras por hora. Rachel, te entiendo, yo también estoy conmocionado, pero y dioses, tienes razón. No tiene sentido que ella me haya hecho esto, ni siquiera en mi vida le dije nada malo, pero que va, solo por decirle que ella tiene favoritos, ¡bum! Me maldice a mí ya toda mi descendencia con mala suerte y todo lo demás. Se supone que ella representa la sabiduría, la paciencia, la estrategia, todo lo racional. Pero no es capaz de tolerar que esté equivocada. Joder con el defecto fatal, ¿debería ir con Asclepio para lidiar con eso? Lo hizo en su momento, pero luego empezó a psicoanalizar a Asclepio, se enfadó y prometió no volver allí jamás, le suelto mientras acomodo la capucha de mi sudadera de balaya. ¿Cómo rayos sabes eso? Dice Rachel mientras me mira sorprendida. Bueno, y en la cabaña de Atenea todos usaron un libro con las lecciones de mamá y... ¿Debes estar bromeando? No. Sin bromeo. Es literal. Es un libro que se va actualizando, en donde mamá cuenta sus lecciones y pensamientos, dioses, hasta nos hizo un examen de eso. Hablaba del amor, de su relación con los mortales, de Poseidón, etc. Dioses, eso es peor como las rimas de Apolo, el cielo truena con eso, o cae Apolo, es la verdad, no lo digo por ofender, dice el oráculo hablando en un tono más bajo. Eso es lo peor de los dioses. O sea, es la verdad, nunca puedes decir la verdad sin que se ofenda. Nunca puedes decir que Deméter está obsesionado con el trigo, o que Apolo está obsesionado consigo mismo, por Hades. Actúa como si fuera Johnny Bravo. Ni siquiera puedes decir que Zeus es un egocéntrico de mierda, o un ninfómano. O sea, no es necesario que abandones a tus hijos, o ni siquiera tengas sexo y así no molestes a tu mujer, rayos, ya podrías conocer la inseminación artificial. Al menos Zeus no te ha partido con un rayo, seguro que Hera se lo ha impedido. La cuestión es que no mereces esto, dioses, es increíble que y bueno, tú ya sabes. Curioso, eres como Peter Parker. Creo que ella debería de tomar un cursillo de cómo actuar con sus hijos, dioses, es la diosa de la sabiduría, no debe ser tan complicado. Shoult dejar de actuar como una Mary Sue, que se deje de tonterías y que acepte que no es infalible, que ella se puede equivocar. Ver a Rachel soltar todo eso contra mi madre, defendiéndome y fue agradable. Era como ver a Lois de Malcolm in the Middle, solo que por cada palabra que soltaba parecía ir en cámara lenta mientras su roja melena ondeaba con el viento y... De pronto, mi sentido arácnido, al menos lo conservaba, comenzaba a zumbar. Comenzó a mirar a mi alrededor, era difícil ver cuál era el peligro cuando lo único que había era un montón de gente caminando a su bola. En un abrir y cerrar de ojos, un destello potente como la explosión de una supernova ilumina Times Square. De aquel destello, sumergido una niebla gris, se pudo ver la figura de alguien y era mi madre. Esa mirada seria y analítica, acompañada de su característico casco de guerra, su lanza y su escudo y... ¿Con qué soy una mala madre? Deberías de haber cuidado tus palabras, oráculo, dice mi madre. La gente se maravilla. Nadie dio crédito a lo que vieron, algunos comenzaron a sacar fotos, los demás comenzaron a correr. No hacía falta decir palabra, Rachel y yo comenzamos a correr hasta metros en un callejón. Por Hades. Acabas de invocar a mi madre. Le digo mientras nos detenemos, la gente grita afuera, no de terror sino de conmoción. Con Cronos esto no pasaba. Dice ella. Es inútil que huyáis de mí. Pensaba que no serías tan estúpido como para cometer el mismo error, Spider-Man, dice mi madre a unos metros detrás de nosotros. Genial, ya ni me llamas por mi nombre. Rachel, huye. Yo me encargo de mi madre, dirijo mi mirada hacia mamá, ok mamá, lo que quieras hacerle al oráculo ni se te prevenga, quieres desahogarte. Atrápame. Quizás no sea la decisión más sabia de mi vida, pero era lo único que se me ocurría. Saltó hacia arriba por unos cuantos metros hasta llegar al techo.
Saco la máscara de mi destrozado traje, me quito la sudadera balaya junto con mis gafas de sol y las dejo en el suelo, protegidas por una telaraña. Ahora era yo con una camisa deportiva roja y unos pantalones azules. Abstente a las consecuencias, Spider-Man, dice mi madre, apareciendo en el techo mientras ondea su espada contra mí. Salto por encima de ella, para luego aterrizar sobre su espalda. Curioso, en algunas culturas de América Latina, está bien visto que las madres cargan a sus hijos, mamá se sorprende e intenta zafarse de mí, me muevo lo más rápido que puedo, vaya, se nota que no aprecias mucho el contacto físico, en psicología eso se traduciría en y, digo eso, pegado en su escudo. No cambiar esa frase ya que mamá lanza en el aire su escudo como si fuera un frisbee. Disparo dos telarañas al suelo del techo mientras me apoyo en su legendario escudo, y me impulso con el escudo como si fuera un tirachinas. Madre saca su lanza e intenta darme, pero logro despistarla cogiendo su escudo en el aire y lanzándoselo en su cara. Logra atrapar su escudo, aprovecho su despiste para clavarle mis garras en su mejilla. Choque. Siento como si mi velocidad hubiera mejorado, pienso en mis adentros. Mamá voltea su mirada mientras pone su mano en su mejilla, sangre divina salía de su herida, sangre dorada. Bueno, ahora sé que estas garras sí que son como bronce celestial. Me mira con cara de pequeño bastardo, acabaste de deshonrarme, ve preparando tu trasero para el tártaro. Unos minutos después. Si alguien se esperaba una pelea pacífica sin muchos escombros de por medio y te aseguro que estás equivocado. Times Square era un desastre, fachadas de edificios destrozados, coches clavados en las paredes, oficinas perforadas. Intentaba huir de mi madre mientras me balanceaba lo más rápido que podía, pero siempre la tenía a unos centímetros cerca de mí. Un coche es lanzado contra mí, logro esquivarlo y lo dejo fijado en una telaraña gigante. Aprovecho aquella telaraña y apoyo mis pies, usando la fuerza de la elasticidad, salgo disparado contra mi madre, ella usa su escudo. Intento disparar una telaraña pero lamentablemente mis telarañas se habían agotado. Mamá usa su escudo y me golpea en toda la mandíbula, lanzándome hacia arriba por unos largos metros. Argiporades, menudo momento para que se me agote la telaraña. Ríndete Spider-Man y consideraré darte una justa dispensación. ¿Alguna vez te dijeron que te pareces una Lois de Malcolm en el medio? Mamá se me queda mirando de forma extraña, ¿en serio? Es un clásico, deberías de hablar con Hefesto para que lo pongas en su canal de televisión. Por caos. Tómate esto en serio. ¿Crees que diciendo tonterías me vas a sacar de quicio? Dice mientras se pone en posición de guardia. Hasta ahora estaba funcionando y mamá, la cara de mi madre se arruga cuando digo eso, ella se abalanza sobre mí. Los movimientos de Atenea son precisos y letales. Helicópteros se amotinan alrededor de nuestro, en el cielo, grabando la pelea. Madre lanza un ataque usando sus dos brazos como punto de apoyo, prevenir de tener la espada agarrándola desde el mango con mis dos manos. Con todas mis fuerzas la alegría de mí por unos centímetros y la proporciona un fuerte puñetazo. Ella escupe su sangre al suelo. Corro de nuevo hacia ella, finjo intentar darle un golpe de nuevo a lo que ella alza su espada hacia un lado dejando un hueco libre. Giro mi cuerpo para agarrar su cabeza y darle un fuerte rodillazo. Dime, Atenea. ¿Qué se siente que tu hijo al que has maldecido te está golpeando? Mis nudillos empiezan a sangrar, su corazón es fuerte pero aún así continuo. Numerosos golpes la despistan, ella intenta atacarme con el escudo, pero la ataco con mis garras, haciendo que suelte el escudo. Cojo el escudo y le golpeo en la mandíbula, ella cae al suelo. La ira se apodera de mí y sigo golpeando varias veces hasta que me veo a mí mismo castigando a mi madre. Noi, mamá comienza a abrir sus ojos. Sus ojos grises tormentosos ahora ya con moretones e hinchados se fijan en mí. Noi, no voy a continuar con esto. No voy a seguir más con esto, yo y no puedo hacer esto. Esta es la diferencia entre tú y yo, tal vez ni me hayas apreciado en la vida, pero a pesar de todo, aun cuando me haya maldecido injustamente, aun cuando te fui fiel y te sigo queriendo mamá, ¿y sabes qué? Duele y ojalá recapacites, no todos somos perfectos, tú al igual que yo cometiste errores, no eres infalible. Y si no quieres recapacitar, al menos recordarás esto. Que, en tus noches más íntimas, en el secreto de tu corazón, sabrás que un semidios, hijo tuyo, hijo maldecido, te derrotó y tuvo misericordia de ti. Dejo el escudo en el suelo mientras me voy, yéndome y sabiendo lo que posiblemente me ocurriría luego. Siento como un fuerte golpe me envía a varios metros de distancia.
Para cuando abrí mis ojos, mamá ya no estaba. Los helicópteros seguían filmando, logro levantarme, aunque me duela todo el cuerpo. Volteo mi mirada hacia arriba, allí estaba Artemisa, mirando sorprendida. Había llegado tarde. Mientras tanto en el Olimpo y todos los dioses del panteón griego observaron sorprendidos la batalla entre Spider-Man y Atenea. Madre e hijo peleando en una sangrienta batalla donde el hijo salió venciendo, cumpliendo el ciclo edipiano. ¿Habéis visto lo que creo que acabamos de ver? Dice Hermes. ¿Cómo es posible que Atenea haya permitido ser derrotada por su propio hijo? Dice irritado Ares. Creo que hizo bien y, dice Hefesto mientras recuerda su relación con su madre Hera. Ha sido tan bello. Dice Afrodita llorando. ¿Y qué castigo le vas a poner, Zeus? Dice Hera. ¿Castigo? El chico no tiene nada de culpa, vamos, si hasta le ha perdonado la vida, dice Poseidón. ¿Acaso ves eso normal? No hay mayor vergüenza que tu atacante te perdone la vida. Un pequeño enfrentamiento entre estos dos dioses se arma pero es detenido por un rayo de Zeus. Callaros. El muchacho no será castigado. Yo no me meteré en los líos de mi hija siempre y cuando no afecte a la supervivencia del Olimpo. Dice el rey de los cielos. Mientras tanto y en Yggdrasil, dos cuervos volvían para reposar en los hombros del dios Odín. Estos les cuentan todo lo sucedido en Nueva York, a lo cual Odín comienza a meditar. Meditando y analizando hay Spider-Man y, de vuelta a la realidad y, de noche, cuando todos ya han ido a dormir. El ojo público sale a analizar la escena del delito. Solo para encontrarse con la sangre de Atenea solidificada en el suelo. Tiene usted uno mensaje, recibe William Daré en su ordenador. Cuando ve la noticia, una sonrisa se forma en su boca. La noticia iba acompañada de una foto de las pruebas obtenidas, aquellas pruebas que contenían la sangre de Atenea. Me despierto sobresaltado. La cabeza me daba vueltas y me encontré en mi cama, comienzo a mirar mi cuerpo, estaba limpio. Veo que te despertaste, dice Artemisa quien tenía un plato de sopa en sus manos, ten, necesitas recuperarte. ¿Acaso no quieres que te explique lo que ha pasado? Le digo confundido. No es necesario, ya me estoy haciendo una idea, no te preocupes, dice Artemisa mientras se sienta en mi cama. Veo que te han maldecido. Sí, es una historia graciosa. Le digo, ¿quieres que te la cuente? Y si quieres, sí. Intento acomodarme en mi cama, intento sentarme en el borde junto a Artemisa pero accidentalmente le toca la mano. Fue un rato algo incómodo.